Absorta en sus pensamientos, Neferata deambulaba en soledad por los salones, contemplando la exquisitez de todo lo que la rodeaba. Una vez, aquellos aposentos no habían sido más que minas enanas, pero gracias a sus esfuerzos, se habían convertido en un palacio extravagante, un eco del esplendor de Lamia. Los cañones excavados en la ladera de la montaña admitían un delicado haz de plateada luz de luna. Por siglos, Neferata había mantenido allí la sede de su poder, disfrutando de las comodidades que merecía una reina inmortal. Allí había pasado numerosas noches encantadoras, reunida con sus doncellas, que atendían todas y cada una de sus necesidades, mientras ella se relajaba en aquella torre opulenta, un lujoso nido situado en la cima del mundo. Las altas cumbres de la región septentrional de las montañas del fin del mundo constituían un yermo áspero y salvaje, pero durante largo tiempo su reino había permanecido protegido por encantamientos e ilusiones. Desde el pináculo de plata, los esbirros de Neferata extendían su influencia a todos los rincones del viejo mundo. Tan solo había una cosa que podría haber interrumpido la cómoda situación que Neferata se había labrado. Tan solo un motivo haría que abandonase voluntariamente el palacio que tanto se había esforzado en amueblar. Neferata había percibido señales suficientes como para anticipar lo que iba a suceder. Sabía que Nagash, aquel que había escrito los libros de los que ella misma había aprendido el secreto de la vida eterna, se aproximaba a la resurrección una vez más. Por los informes de sus espías, Neferata creía que los rituales de Arkhan traerían de vuelta al gran nigromante. Neferata podía sentir ya una conmoción en el mundo espiritual, una poderosa presencia volviéndose más y más sólida. Que el más grande de los hechiceros nigromantes pudiera hollar el mundo una vez más, resultaba suficiente para acelerar el pulso de Neferata. O lo sería si la primera de los vampiros no hubiese abandonado la senda de la mortalidad. Había sangre en sus venas, fluidos que había consumido y mancillado para su propio uso, pero no fluía. Únicamente la magia oscura circulaba a través de su cuerpo y ahora se agitaba como un maremoto. Neferata se sentía arrastrada por algún gran propósito, un sentimiento que no había experimentado desde hacía largo tiempo, cuando había servido como capitana de Nagash Izzar por última vez. Neferata, la autoproclamada reina de la noche, no poseía todas las respuestas, un hecho que la mortificaba constantemente. Conocía mucho de lo que sucedía a lo largo y ancho del mundo, y aún más se imaginaba. Desde la cima del pináculo de plata, ejercía como una araña dispuesta sobre una red. Las noticias y rumores eran
las sutiles vibraciones de sus hilos. Sus doncellas, todas ellas hermosas vampiresas creadas por la propia Neferata, se habían infiltrado en los reinos de los hombres. Allí, por entre cortes reales y altas sociedades, espiaban los asuntos de Bretonia, el Imperio, Tilea, Estalia y los reinos fronterizos. Neferata también había estado vigilando a sus parientes, manteniendo un ojo atento a sus muchas y viles intrigas. Si bien Neferata despreciaba a Manfred, un sentimiento que desde luego era recíproco, siempre lo había considerado el más ambicioso de los vampiros supervivientes. Sus espías en Silvania la habían mantenido bien informada. Los von Karstein no eran ningunos novatos en cuestiones de intriga y manipulación, pero aquel era un terreno que ella misma les había descubierto. Y siempre Neferata había sido la auténtica maestra. Con tanta información llegando continuamente al Pináculo de Plata, Neferata no había tardado en discernir posibles motivos. Después de todo, ¿a qué otro propósito podía servir una alianza entre Manfred y Arkan? La idea de que Manfred estuviese siendo manipulado de semejante manera la hacía sonreír, segura de que su orgullo lo había convencido de poder usar al ancestral Liche para su propio beneficio. Se imaginaba cómo terminaría aquello. Y además estaba el asunto del muro de fe de Geld. Aquello había sido imprevisto, y a Neferata la resultaba algo inquietante, pues había cortado las comunicaciones con muchas de sus sirvientas. Pero debió preocupar más a Manfred. Tan solo cuando Arkan y Manfred marcharon más allá de los muros de Silvania, pudo Neferata recuperar sus contactos. Mas ninguna de las incursiones de Arkan o Manfred se habían aproximado a ella, ni tampoco ninguno de los dos había solicitado su ayuda. Y así, su propia situación se estaba volviendo algo incómoda. Neferata sabía que Arkan confiaba en ella tan poco como en Manfred, quizá incluso menos. El hecho de que ni se hubiera molestado en contactar con ella o involucrarla en el regreso del nigromante Nagash resultaba ominoso en sí mismo. Si bien los vampiros habían resultado útiles a Nagash en el pasado, también le habían fallado suficientes veces como para justificar el miedo que había ido creciendo continuamente en su interior. Cuando Arkan la convocó finalmente, no estaba realmente segura de si era para reclutar su ayuda o para ser un enemigo a las puertas. Sabía lo que tenía que hacer, mas Neferata no podía soportar la idea de abandonar su santuario. Fue el ataque lo que la persuadió para moverse. Mientras consideraba sus posibilidades de actuación, una tempestad arcana sopló desde el norte y se detuvo directamente sobre el Pináculo de Plata. Mientras las nubes disformes y grotescas se arremolinaban sobre la cima del pico, los demonios aparecieron alrededor de las laderas de la montaña. Todas sus defensas mágicas de ilusión quedaron en evidencia ante enemigos de aquel calibre. La puerta principal se vio asediada, golpeada una y otra vez por encantamientos de llamas azules, mientras las otras entradas eran bombardeadas por una artillería infernal.
Ni siquiera las puertas chapadas en Gromril podían soportar semejante embestida durante mucho tiempo. Pero aquellos portales reforzados aún resistían cuando criaturas con extremidades en forma de garra se materializaron en los niveles inferiores y comenzaron a luchar en su camino de ascenso. Neferata envió a su guardia de Lamia, pero los esqueletos momificados pudieron hacer poco más que ralentizar el avance de los demonios. Justo cuando Neferata se preparaba para unirse a la refriega, se produjo un cambio en los vientos de la magia y la tormenta desapareció. Sin aquellas energías sobrenaturales para asistirlos, los demonios también se desvanecieron. Aunque sabía que se habían estado produciendo ataques como aquel con cada vez más frecuencia alrededor del mundo, Neferata estaba segura de que aquel asalto no había sido ninguna casualidad. Los dioses oscuros habían guiado aquella tormenta con un claro propósito, y tan solo la buena suerte o la naturaleza caprichosa de sus oponentes había hecho que se disipara antes de que el pináculo de plata fuera desbordado. Los enemigos marchaban contra ella, mientras que sus antiguos aliados o bien albergaban dudas de su lealtad, o quizá estaban conspirando contra ella. Unas maquinaciones dentro de otras se tejían en la ágil mente de Neferata. La guerra se avecinaba, y resultaría fatal unirse al bando equivocado. Con un movimiento de sus dedos llamó a sus doncellas, enviándolas a convocar a su ejército y abrir sus tesoros ancestrales. Sonrió para sí misma, adquiriendo un aspecto que sus conocidos reconocían más peligroso que ningún gruñido bestial. Neferata aún poseía un as en la manga, pues se había percatado de algo que Arkhan claramente no había caído. Neferata sabía que el ritual funcionaría, que Nagash se alzaría de nuevo, pero también sabía que el viejo estúpido de Arkhan no había sido capaz de percibir algo. Arkhan confiaba demasiado en la herencia de la Niña Eterna. Nagash regresaría a aquella dimensión muy por debajo de su auténtico poder debido a ello, capaz de empuñar tan solo una fracción de su siniestro poder. El gran nigromante necesitaría cantidades increíbles de pura energía arcana para recuperar su vitalidad sobrenatural. Hasta que pudiera absorber aquellas fuerzas, Nagash sería vulnerable. Mientras contemplaba a sus esbirros preparándose para la marcha, Neferata consideró sus opciones con sumo cuidado. Neferata dedicó un último vistazo a la majestuosa cima del pináculo de plata, enmarcada la enorme aguja por una Morsleaf antinaturalmente llena. Tras aquella prolongada mirada, no volvió la vista atrás. La gran hueste del pináculo de plata comenzó su marcha. El tiempo era lo más importante, así que Neferata y su ejército viajaron sin descanso, tanto de día como de noche. Durante los pocos momentos en que el sol se abrió paso a través de las nubes bajas, Neferata invocó una arcana nube de oscuridad que protegió a aquellos que sufrían ante sus rayos. La primera de los vampiros cabalgaba a lomos de una temible bestia de magia y hueso a la cabeza de una poderosa hueste.
El sonido de unas risas frías y agudas marcaba la presencia de su corte. Inmediatamente después, venía la guardia de Lamia, con sus broncíneas, armaduras de escamas y cascos ceremoniales, reliquias de la era dorada de una tierra distante y desértica. Tras ellos, en claro contraste, avanzaban las demás legiones esqueléticas, regimientos sin nombre ni honor, alzados para cumplir con su deber, con sus raídos estandartes negros siendo azotados por los vientos. Aún más atrás, marchaba entre chirridos una caravana de varias millas de largo, pues Neferata traía consigo numerosas posesiones de las que no podía soportar desprenderse. La vampiresa había tomado su decisión. Durante mucho tiempo había sabido que Nagas regresaría. Pues, ¿cómo podía morir, de verdad, el Señor de la Muerte? Ella se había comprometido a su causa, en Nagasizar, cuando declararon la guerra contra los ejércitos de Nejekara, la civilización que los había exiliado a ambos, y había escapado de su ira tras el fracaso de los vampiros. Ahora, miles de años después, se le presentaba una elección: traicionar a Nagas en favor de sus enemigos. O tratar de obtener la redención ganándose una vez más un lugar a su lado. Al final, Neferata supo que debía aliarse con Nagas, pues sabía demasiado bien lo que él haría nada más regresar a este mundo. Habían pasado 3.000 años desde la última vez que Neferata había pisado las arenas de Nejekara, pero aquella tierra nunca se encontraba lejos de sus pensamientos. Añoraba el esplendor perdido de la antigua Lamia, sus calles bien ordenadas y decoradas con hileras de estatuas, las magníficas tumbas doradas y, por encima de todo, la gloria del Templo de la Sangre. Si bien había tratado de recrear su extravagante elegancia, en su inerte corazón sabía cuán pálidos habían resultado sus mejores esfuerzos si se comparaban con aquella opulencia sin igual. Aunque ahora eran poco más que ruinas cubiertas de arena, todavía era su deseo regresar a Nejekara, para caminar una vez más sobre los cimientos de Lamia, y para vengarse de aquellos que se habían atrevido a expulsarla. Aquel era su más ardiente deseo. A través de las largas eras, en múltiples ocasiones Neferata había empleado sus sutiles manipulaciones para persuadir a los campeones de su elección para sembrar las semillas de su venganza. Ella era quien había azuzado las llamas de las cruzadas de toda Bretonia y encandilado a temerarios príncipes fronterizos para embarcarse en tantas búsquedas de tesoros. Había enviado muchos ejércitos a morir en el desierto, pero Setra y sus secuaces no eran tan fáciles de derrotar. Neferata sentía escalofríos cuando se imaginaba la magnitud de su furia, así como el odio infinito que debía sentir Setra hacia Nagas. Antes de aportar sus ejércitos para asistir en la conquista de Nejekara, Neferata se dio cuenta de que primero debía ganarse la confianza del Señor de la Nigromancia. Su instinto había sido advertir a Arkhan de que el ritual no funcionaría completamente como él imaginaba. No la había escuchado, y aún peor, resultaba probable que la culpase a ella de sus propios fallos. Como siempre, estaba preocupado de seguir siendo el primer y más leal lugarteniente de Nagas. Neferata entonces razonó que sería mejor para su propia causa acudir portando ayuda, en vez de señalar que Arkhan había hecho algo mal. Y hacía mucho tiempo que había marcado en el mapa el lugar en el que podía obtener tanta fuente de poder como Nagas pudiera necesitar.
Miles de años atrás, antes de establecer su morada en el Pináculo de Plata, Neferata viajaba por el mundo. Al principio había buscado refugio en las tierras oscuras, pues allí nunca sentía la maldición del sol sobre su piel inmortal. Pero las elevadas cimas de la montaña del fin del mundo la llamaban, como habían hecho ya cuando no era más que una simple mortal. La antigua Lamia siempre se había mantenido al margen del resto de Nejecara, la ciudad capital de una provincia aislada, separada del resto del país por una sección meridional de las montañas del fin del mundo. En su juventud a menudo viajaba a los templos esculpidos de aquellos picos formidables, cuyas impresionantes vistas dominaban el desierto y la distante Lamia. Durante sus pesquisas en pos de un adecuado palacio en la cima de una montaña, se había topado con el paso perdido de los enanos, una ancestral calzada a través de los picos que había sido forjado por los mismísimos dioses ancestrales. Allí se conservaban diversos tesoros y artefactos, a salvo hasta que, según las leyendas de los enanos, llegase el día en que aquellas deidades regresaran de la roca una vez más para ayudar a sus hijos. Por largo tiempo Neferata había recorrido aquellos caminos, maravillándose ante una artesanía sin igual, temblando de admiración ante la pura energía arcana que imbuía a la mismísima roca. Pero por muy hechicera que fuese, carecía de la habilidad para desatar un poder semejante. Solo Nagash podría ser capaz de usurpar tales energías para sus propios y malvados propósitos. Al final, había determinado que el lugar no serviría como su guarida, así que tras saquear dos artefactos de su elección, una llave maestra que abría las puertas secretas forjadas por los enanos y una tiara de Gromril y oro, había vuelto a sellar las puertas ocultas y añadido sus propias defensas ilusorias a aquellas potentísimas runas. Pero mientras se marchaba para probar suerte más al norte, supo que su descubrimiento le reportaría beneficios en los años venideros y así se guardó aquel conocimiento con una avaricia solo comparable al apego por el oro de las gentes de la montaña. Debía apresurarse para obtener el artefacto enano que perseguía a tiempo para presentárselo a su recién resucitado maestro, aplacando así su ira y asegurándose un puesto en la futura jerarquía. El viaje a través de las montañas del fin del mundo no resultó fácil en ningún momento, pero ¿qué suponían las tormentas de nieve o el amargo frío para las legiones no muertas? Sostenían el paso sin detenerse, pero el camino hacia el sur estaba lleno de peligros más allá de aquel mortífero clima. Cruzaron la carretera de plata evitando sus secciones occidentales, demasiado cercanas a Karazakarak. Pero viraron demasiado cerca de las tierras oscuras y en el sendero de los colmillos, partidas de jinetes de lobo comenzaron a seguir la pista de la hueste no muerta. Resultó aquello en una serie de rápidas batallas en las que la cacofonía de los aullidos lupinos, vivos y muertos, resonó por las laderas de las montañas. En varios lugares la hueste no muerta esperaba tener que luchar para abrirse paso, pero no se divisó a ningún enemigo, salvo por unas pocas bestias de caza. Encontraron limpio el paso de la brecha en la ventisca, y las torres de vigilancia enanas que se alineaban en sus escarpadas laderas habían sido derribadas recientemente, al parecer. Neferata estaba al tanto de los problemas que causaban los Skaven en la montaña jorobada, pues aunque se encontraba al este de su ruta,
estaba segura de que sus atentos centinelas habrían divisado su avance. Los informantes de sus propios espías resultaron ser ciertos, afirmando que la raza infernal se mantenía en las profundidades, ya bien recuperándose de las batallas frente a Tilea y Estalia, o reuniendo fuerzas para nuevas diabluras. Al norte del Paso de la Muerte, allí se encontraron una gran concentración de goblins nocturnos, saliendo en tromba de sus cavernas y marchando hacia el sur por alguno de sus propios y taimados propósitos. Sin embargo, no aguardaban ser asaltados por una hueste no muerta insensible al frío y avanzando a toda velocidad. Un ejército piel verde fue arrollado tras otro, y así cruzó la hueste de Neferata el Paso de la Muerte, empujando a numerosas tribus de cobardes goblins ante ellos y alzando los cadáveres de aquellos demasiado lentos como para dejar el paso. Parecía que el ejército podría alcanzar su destino sin verse envuelto en una costosa e inoportuna batalla. Mas no era aquel su destino, pues cuando los picos que ella buscaba resultaron visibles en la distancia, sus exploradores regresaron con noticias de un formidable ejército piel verde dispuesto y esperándolos en el abismo del cráneo. Neferata contempló aquel barranco deprimente y frunció el ceño ante la marabunta de enemigos. Con un desdeñoso movimiento de su mano, ordenó a su columna que se preparase para la batalla y procediese inmediatamente. Resultaba esencial apresurarse, pues tendrían que arrollar y desbandar a los oponentes como ya habían hecho tantas veces en los días previos. Después de todo, no eran más que pieles verdes y en su mayoría goblins. Aunque se había pasado miles de años dirigiendo ejércitos, Neferata lo había hecho principalmente desde su exquisito nido en la cima del Pináculo de Plata, no sobre el campo de batalla. Un comandante de campo más experimentado habría reconocido que lo que se hallaba ante ella no era una masa dispersa ni presa del pánico, sino un ejército dispuesto en formación de combate. Las filas de criaturas envueltas en túnicas negras se extendían por todo el extremo meridional del abismo, interrumpidas aquí y allá por grupos de anchos y gruesos trolls. También habría observado los grupos de goblins nocturnos que continuamente se agolpaban en las cavernas a ambos lados del ejército piel verde. Asimismo, un comandante cauteloso habría tenido en cuenta, con creciente agitación, las muchas cuevas con forma de fauces que emergían de las paredes del acantilado a ambos lados de las fuerzas de marcha, de Neferata. Sin embargo, esos detalles se encontraban más allá de las preocupaciones de Neferata. El grueso de sus fuerzas estaba compuesto de autómatas descerebrados o espíritus bajo su control, criaturas sin la inteligencia para percibir aquellas señales indicadoras de que avanzaban hacia una emboscada perfecta. Y así continuaron marchando. Cuando el paso monótono de las legiones esqueléticas se puso a tiro, los arqueros goblins nocturnos soltaron una nube de flechas. Con un silbido, impactaron las primeras andanadas y resonaron chasquidos metálicos por las paredes del abismo, a medida que antiguos yelmos y armaduras desviaban los disparos, así como golpes secos cuando los proyectiles se clavaban en los escudos o perforaron los huesos. Sin sentir dolor ni preocupación, los esqueletos avanzaron. Entre sus filas fueron apareciendo huecos,
a medida que las flechas certeras disolvían las energías mágicas que mantenían enteros a los esqueletos, desmoronándose sus huesos para unirse a los restos desperdigados por el suelo rocoso. Los no muertos estaban a punto de alcanzar las líneas pieles verdes cuando los goblins nocturnos desataron sus armas secretas. Con estridentes gritos de júbilo, las filas de pieles verdes vestidos de negro se apartaron rápidamente para que los miembros encadenados de la parte de atrás pudieran ser arrojados hacia adelante. Tan pronto como la horda hubo cerrado filas tras ellos, estos individuos avanzaron tambaleándose e inmediatamente comenzaron a dar vueltas sobre sí mismos. Cada uno de ellos arrastraba una enorme bola metálica y una cadena que empezaron a girar describiendo arcos erráticos. Tales eran el ímpetu y el peso de aquellas bolas de hierro que impulsaban, que arrastraban y hacían volar a los mismísimos goblins que las habían hecho girar. Por su parte, las turbas de goblins chillaban de malicioso gozo y los estimulaban con tosquedad y vulgaridad, con la esperanza de guiar a sus giratorios camaradas hacia la dirección adecuada. Algunos de aquellos fanáticos atravesaron las formaciones esqueléticas con impactos tremendos que hicieron volar huesos y escudos por igual. De modo que incluso cuando el pequeño goblin se perdía de vista, todavía era posible contemplar sus progresos a través de las filas no muertas. Algunos se movían en espiral sin orden ni concierto. Otros chocaron contra peñascos provocando estallidos de fragmentos de roca y salpicaduras de sangre. No pocos goblins se estamparon directamente contra el suelo, enroscándose en las cadenas alrededor de sus propios cuerpos justo antes de que la pesada bola asestara el golpe final. Y pese a las bajas, los no muertos continuaron avanzando de manera implacable, rellenando sus filas y tambaleándose en dirección a sus enemigos. El sonido producto del choque entre las dos líneas de la batalla resonó a través del abismo. Cubriéndose tras sus escudos destartalados, los goblins nocturnos acuchillaban con lanza o aporreaban con garrotes llenos de crueles pinchos. Los esqueletos acometían de frente y sin vacilar, tajando y acuchillando con sus propias hojas oxidadas. No era el momento ni el lugar para fintas ni finuras, sino para violentas estocadas y hachazos brutales. Muchos cayeron por ambos bandos. Los no muertos lograron mayores progresos en el flanco izquierdo, pues allí combatía la Guardia Lamiana, los más letales de los guerreros de Neferata. Era el único regimiento de su ejército que había servido a la Reina Inmortal desde sus tiempos en la antigua Negekara. Las magias y ceremonias que habían traído de vuelta a aquel regimiento momificado les había concedido una fuerza y habilidad marcial muy superior a la chusma que Neferata y sus doncellas habían alzado para construir el resto del ejército. La Guardia Lamiana se abrió paso rápidamente a través de varias hordas de arqueros. Los restantes goblins no tardaron mucho en temer a aquel regimiento. A los pieles verdes les iba mucho mejor en el centro, allá donde luchaban el caudillo goblin nocturno Krulsik y la mayor parte de los Garraluna. Allí, las hordas de goblins nocturnos no estaban compuestas de arqueros, siempre dispuestos a huir ante la perspectiva de un combate cuerpo a cuerpo, sino de guerreros equipados con escudos y algunos de ellos con redes. Eran estas un recurso habitual de la astucia de los goblins nocturnos, un ingenio desarrollado a base de cazar garrapatos en las profundidades. En cuanto el enemigo se aproximaba a sus líneas, se le arrojaban las pesadas redes
enredando extremidades y obstaculizando sus movimientos. El trío de los chamanes, Garra Luna, también estaba resultando de utilidad. No solo sus atropellados cánticos inspiraban confianza a los suyos, sino que además sus maldiciones aturdían a los esqueletos cercanos. Sus espasmódicos movimientos se volvían aún más lentos, y sus antiguas espadas se partían en dos después de asestar un solo golpe. Sin embargo, el número de los no muertos era tan grande que incluso aunque los goblins nocturnos del centro estaban ganando aquella batalla de desgaste, de momento apenas habían obtenido ventaja. Tan solo en su flanco derecho parecía que las fuerzas de Grulsic estaban a punto de alzarse con la victoria. En otras partes, los trolls parecían contentarse con contemplar sus propios pies, deambulando como si estuvieran ausentes o atrapando montones de huesos para masticar. Pero en el flanco derecho, una formación de trolls de piedra se había internado profundamente a través de las líneas enemigas, abriendo camino tras ellos. Y dando botes por aquella brecha avanzaba la caballería de los Garraluna. Broco, el jefe goblin, montando a lomos de un enorme garrapato cavernícola, dirigió a sus pastores de garrapatos en una carga contra los flancos de la melee del centro. Azuzados y enfurecidos, los garrapatos se abalanzaban contra el enemigo, partiendo esqueletos por la mitad a base de mordiscos mientras aplastaban a otros con el mero volumen corporal. Con la inesperada carga de la caballería goblin, la situación estancada en el centro amenazaba con convertirse en una debacle para los no muertos. Fue Imhentet quien lideró la segunda oleada hacia el abismo del cráneo y, sintiendo la posibilidad del desastre, avanzó directamente hacia el centro de la refriega. Su trono del aquelarre, un vistoso carro de huesos lleno de lujos y tirado por yeguas espectrales, arremetió contra los trolls de piedra. A sus flancos marchaban las huestes espectrales y tras ellas se oían los inconfundiblemente helados aullidos de las doncellas espectrales. Desde lo alto del paso, Neferata y las demás doncellas emplearon sus poderes nigrománticos para alzar regimientos de esqueletos, asegurándose que nuevas hornadas de no muertos se unieran al ataque de Imhentet. El caos comenzó donde los pieles verdes se habían abierto paso y esperado obtener la victoria. Aquellos de los trolls, que no fueron aplastados por el ímpetu de la carga de Imhentet, se volvieron unos contra otros con el arrebato de la furia hipnótica. Enervados por los guerreros espectrales, a quienes no podían herir ni con lanza ni con garrote, los goblins nocturnos flaquearon ante los gritos de las doncellas espectrales y docenas de ellos cayeron muertos allí mismo, con sus corazones estallados por el miedo. A pesar de la presencia de Grulsic, los goblins nocturnos, incluso los de la tribu Garra Luna, se dieron la vuelta entre chillidos y huyeron, hordas enteras descomponiéndose de vuelta a las cuevas. La batalla podría haber terminado, pero en el último momento, Grulsic desató su emboscada. Con un orden errático, los goblins nocturnos emergieron de las cuevas que acribillaban el abismo del cráneo. Algunas pandillas guiaban garrapatos cavernícolas delante de ellos, azuzándolos a base de pincharlos con sus lanzas, antorchas llameantes o el estruendoso y discordante retumbar de sus platillos y tambores. Otras hordas de guerreros equipados con lanzas o garrotes apenas habían salido de las entradas de las cuevas cuando lanzaron hacia adelante más goblins fanáticos con bolas y cadenas. Algunos taimados pieles verdes habían incluso capturado y amarrado
entre sí a dos garrapatos cavernícolas gigantes de las profundidades. Dos de aquellas bestias subterráneas atadas entre sí se asemejaban mucho a un ciclón encadenado. Golpeaban sin cesar las paredes de las cuevas, destrozando peñascos y haciendo volar estalagmitas antes de salir rebotados al valle abierto del abismo del cráneo. Todos aquellos pieles verdes se abalanzaron sobre las densas líneas de no muertos. La situación se volvió pura anarquía, con garrapatos y fanáticos deambulando de manera frenética y salvaje, y las hordas de goblin nocturnos cargando desde ángulos inesperados. Cuando los regimientos esqueléticos trataban de volverse para encarar una nueva amenaza, desde el lado opuesto aparecía de repente un goblin nocturno amarrado a una enorme e imparable bola de metal, abriéndose camino a lo bestia entre los no muertos. Al frente de la columna de ataque no muerta, donde las contracargas de Mentet prácticamente habían destruido a los pieles verdes que bloqueaban la salida del abismo, la vampiresa detuvo su persecución de hordas a la fuga. Mirando tras de sí, comprobó que el valle era un auténtico caos. Era exactamente lo que Grulsic había esperado. Los no muertos se veían atrapados y acosados por ambos flancos. Esta era precisamente el tipo de lucha que resultaba favorable a las tribus de goblins nocturnos. Una oportunidad perfecta para golpear al enemigo por el flanco o la retaguardia. Y los pieles verdes estaban causando auténticos estragos. La hueste de Neferata perdía bastantes más no muertos de los que las doncellas podían reanimar, incluso si pudieran concentrarse exclusivamente en alzar refuerzos para el ejército. Sin embargo, todas ellas, salvo Imentet, estaban ahora trabadas en combate en medio de la emboscada goblin. Presidiendo sus fuerzas, Neferata observaba montada a horcajadas sobre su montura necrótica. Sus planes y su ejército estaban en ruinas. La furia hacía desvanecerse su hermosa fachada, contorsionando su cara de ira y haciendo resplandecer sus ojos con fulgor carmesí. Lo peor era el auténtico ultraje que aquello suponía, pues ella no era el lacayo de nadie, ni tampoco una plebeya hecha a sí misma que se hubiera elevado hasta alcanzar una posición de prestigio. Era realeza, la primera nacida entre los suyos. Quizá otros, pensó, de buena gana avancen hasta el frente para ayudar en el combate. Ella debía estar por encima de aquel tipo de cosas. No era Krell ni algún von Karsten inferior. Pero en tanto que su ejército estaba siendo desmantelado delante de sus propios ojos, parecía que no había elección. Con un silbido, espoleó a su montura. Al principio, la irrupción de Neferata fue solo otra gota en aquel remolino de lucha. Sin embargo, la furia fría e indignada con la que procedió a masacrar a todo piel verde al alcance de sus brazos resultó un espectáculo terrible. Y un siniestro sentido del orden comenzó a regresar a la batalla. A pesar de sus muchas bajas, en su indiferencia, los esqueletos no flaqueaban. No podía decirse lo mismo de los goblins, sobre quienes se desataba la letal cólera de Neferata. Mientras cambiaba el rumbo de la batalla, una enorme quimera se abrió camino desde la boca de la cueva en el extremo norte del abismo del cráneo, aplastando a su paso a docenas de goblins,
Atraída por el estruendo de la batalla, emergió la bestia, empleando sus múltiples cabezas para destrozar a las tropas cercanas de ambos ejércitos. Ya bien porque poseyera una inteligencia oculta, más allá de su furia bestial, o ya bien porque, como la criatura del caos que era, podría percibir cuál de sus presas irradiaba más fuerza. La quimera se abalanzó de cabeza a la batalla, trazando un sangriento camino directo hacia Neferata. Los goblins nocturnos se apartaron ante la embestida del monstruo, luchando entre ellos en su apuro por escapar, mientras trinchaba un sendero de devastación a través de los enemigos restantes. La quimera se detuvo únicamente una vez para apartar de un zarpazo a un par de garrapatos gigantes encadenados. La fuerza del golpe fue tal que aquellas criaturas con forma de globo se despachurraron al impactar contra la pared del acantilado. La gran bestia acechaba ahora a Neferata, que continuaba concentrada en abrirse paso a través de los goblins. Al fin, con un camino limpio hacia Neferata, la quimera se alzó sobre sus patas traseras y rugió desafiante con sus tres gargantas antes de iniciar una veloz carga. Se trataba de un enemigo que no podía ser fascinado por sutiles encantos o una mirada seductora, ni podría ser arrojado a un lado como la escoria piel verde que yacía a sus pies. Con un gruñido, Neferata se volvió para enfrentarse al asalto de la bestia. Su montura se encabritó, arañando a la quimera con sus zarpas, pero ésta la aplastó con una furia bestial. Aunque herida por las afiladas garras del horror abismal, la quimera había vencido y destrozado a su oponente. Moviéndose más rápido que ninguna otra criatura natural, Neferata se apartó fluidamente de los restos de la montura monstruosa al tiempo que esquivaba el ataque de una de las cabezas de la quimera. Como respuesta, su espalda relampagueó al hacer manar la sangre del monstruo. Comenzó así un duelo entre la ferocidad y la fuerza bruta de la enfurecida bestia del caos contra la fiereza mercúrica de la reina de los vampiros. Aunque la quimera superaba con mucho el tamaño de Neferata, el combate estaba muy igualado. El monstruo trataba de asestar un golpe decisivo contra la veloz vampiresa, pero una y otra vez ella evadía los mordiscos de sus mandíbulas. Por otra parte, Neferata acuchillaba repetidamente la gruesa piel de la criatura, pero hasta el momento solo había causado un puñado de heridas que apenas le concedían pausa alguna. Sin embargo, poco a poco, las tornas fueron cambiando en contra de la vampiresa. Nada ni nadie podría esquivar eternamente aquellos tres poderosos pares de mandíbulas, garras afiladas y latigazos de una cola que también poseía sus propios colmillos. Sangrando por una docena de heridas, la quimera finalmente tuvo éxito a la hora de asestar un golpe significativo. Tras agacharse para esquivar el ataque de una de las garras, la acometida de una de las cabezas tomó desprevenida a Neferata. Un rápido movimiento le permitió evadir el mordisco, pero no pudo evitar verse ensartada por uno de sus colmillos. Neferata se encontraba atrapada, sintiendo el fétido aliento de la quimera, al tiempo que las otras cabezas se preparaban para hacer pedazos a la empalada vampiresa. Sin embargo, antes de que la quimera pudiera despedazarla, una gran nube de murciélagos convergió sobre ambos como una masa aleteante y cegadora. Mientras la bestia rugía de furia y asestaba mordiscos
a aquellas oleadas de agresores que revoloteaban a su alrededor, Neferata se desclavó del colmillo, tratando de alejarse a gatas de las patas de la criatura. Por un largo rato, ni Neferata ni la quimera pudieron ver nada. El enjambre de murciélagos era tan enorme que toda la vertiente norte del abismo del cráneo estaba envuelto por una cortina viva y aleteante. No podían saber que los murciélagos no eran sino la vanguardia de una nueva hueste que marchaba hacia el abismo del cráneo. Al frente de este nuevo ejército no muerto, marchando ya sobre la cima del paso, estaba Krell, señor de la no muerte, otro de los antiguos señores oscuros de Nagas. La distracción había funcionado bien, y mientras la quimera picoteaba, aporreaba y embestía a la nube chillona que la envolvía, Krell avanzó en solitario al frente de la línea de batalla. Lenta y metódicamente, caminó dando grandes zancadas hasta que, apuntalando sus pies junto al monstruo, le hendió profundamente con su hacha negra en el tronco. Su golpe, un tajo a dos manos, partió el pecho de la criatura en dos, rajando sus múltiples corazones. Solo cuando la descomunal quimera se hubo desplomado, extrajo el rey tumulario su hoja de aquel cadáver que aún se retorcía. Y solo entonces se giró para acercarse a la reina caída. Más allá del punto donde la hueste de Krell se mantenía en un perfecto orden, reinaba un auténtico caos. Todo sentido del orden se había perdido durante la emboscada, y el suelo estaba lleno de pertrechos rotos, no muertos caídos y pieles verdes muertos. Aquí y allá, en grupos dispersos, algunos regimientos de esqueletos aún combatían a hordas de goblins. Unos pocos fanáticos seguían dando vueltas de manera atolondrada, aunque con un ritmo más lento y tambaleante que antes. Grulsic había retrocedido hasta el extremo sur del abismo del cráneo y allí los goblins resistían con más fuerza, rodeando a Imentet y su guardia. Con un movimiento, Krell indicó a su segundo al mando la orden de avanzar. Barranco abajo cabalgó el rey tumulario conocido como Ulfic Mano Negra, acompañado por aullantes lobos espectrales y sus caballeros no muertos, los jinetes de la muerte. Manadas de encorvados necrófagos, comandados por el rey Strigoi conocido como Druthor, correteaban tras ellos. Y entonces Krell avanzó hacia donde estaba Neferata. Con sus sirvientes desperdigados y sus doncellas favoritas, atrapadas muy hacia el sur del abismo del cráneo, Neferata era vulnerable. Pero la reina de los vampiros nunca descubriría si Arcan el Negro había ordenado a Krell viajar a las montañas del fin del mundo para asistirla o ejecutarla. Por un instante, mientras la enorme quimera se retorcía en sus últimas convulsiones, los cielos se mantuvieron cubiertos por una sombra oscura y un aullido anunció la llegada de los vientos de la magia. Justo en aquel instante, en Silvania, el ritual había sido completado. Una vez más, Nagas había renacido en el mundo de los vivos. El impacto del retorno de Nagas y su consiguiente ritual destrozó el espectro arcano. Las energías liberadas hicieron temblar el continente entero, provocando numerosos desprendimientos por todas las montañas del fin del mundo. Sin embargo, las consecuencias sobrenaturales fueron aún más significativas, pues una auténtica marea de energía mágica inundó el mundo. Un viento de muerte que se precipitó fuera de Silvania. A su paso, dejó un residuo funesto.
uno con fatales consecuencias para los vivos. El colmillo de la quimera había desgarrado un agujero enorme en el abdomen de Neferata. La herida dejaba al descubierto un hueco desde las costillas hasta las caderas. A pesar de su naturaleza no muerta, la primera de los vampiros sintió que su vitalidad sobrenatural abandonaba su cuerpo y la oscuridad se cernía sobre ella. Cuando la primera oleada de energías nigrománticas la alcanzó, toda la angustia se extinguió. En un instante, Neferata pasó de estar a punto de terminar su existencia milenaria a verse completamente curada, atiborrándose su cuerpo inmortal de nuevas fuerzas. A medida que aquel pulso desatado de siniestras energías se extendió por el abismo del cráneo, su poder arcano saturaba todo lo que tocaba, y los muertos se alzaban por todas partes, tanto pieles verdes caídos como miembros de las legiones de Neferata, huesos arrojados hacía largo tiempo a aquel abismo, todos se levantaron una vez más, reforzados de tal manera por fuerzas oscuras que aquel valle infernal se vio atestado de filas aparentemente interminables de no muertos. Pese a la llegada de más no muertos a la entrada del abismo del cráneo, el caudillo Goblin Nocturno aún creía en sus posibilidades. Sus hordas rodeaban completamente a la bebedora de sangre sobre su acolchado trono y dispusieron de tiempo de sobra para reagruparse, incluso llegando a preparar de nuevo su emboscada en los túneles. En cuanto a la vampiresa atrapada, su rostro resultaba una mezcla de furia salvaje y desesperación, pues Simeentet no veía la manera de escapar del afilado muro de lanzas que se cerraba alrededor de su trono del Aquelarre. Contaba únicamente con él y con un puñado de guardianes esqueléticos. Pero eso era antes de que el viento de la muerte soplara a través del valle y los caídos se alzaran. Aunque no los había invocado ella, resultó un juego de niños para Imented y todas las demás doncellas de los vampiros atar a su servicio a aquellos recién levantados. En cuestión de pocos suspiros, las tornas habían cambiado. Y era el caudillo Goblin Grulsic quien estaba ahora rodeado. Las legiones de Krell lideradas por Ulfric Mano Negra vieron entorpecidos sus intentos de alcanzar a Imented. Simplemente había demasiados no muertos obstruyendo el camino. Los pieles verdes, aprovechando el torpe desorden producido por tantos no muertos tambaleantes, emprendieron la huida. Empujaron y acuchillaron y treparon mientras se apresuraban de camino a los túneles. Aquellos colocados a base de hongos o testarudos para huir fueron abandonados a su suerte. De vuelta al terreno más elevado, Neferata temblaba, en parte por las continuas oleadas de poder nigromántico, pero sobre todo por el miedo, pues podía sentir la presión de una voluntad todopoderosa sobre ella. La mente de Neferata quedó desnuda ante el gran poder de Nagash. En un instante, todas sus intrigas, planes, ambiciones y deseos fueron desenmascarados. Si el destino le deparaba un juicio, aquel era el momento. Krell sintió igualmente la voz de Nagash retumbando en su cabeza. Pero no formuló preguntas ni albergó dudas. Su maestro lo llamaba y él servía. La suya era una mente militar, y Krell tendría que organizar la marcha de los combinados ejércitos, sin importar qué dirección tomarán. Mientras el ancestral tumulario se ponía a ordenar a los recién levantados en formaciones, Neferata se reunió de nuevo con sus doncellas, rodeándola. Los acontecimientos se habían precipitado, pero al final
habían transcurrido tal como Neferata preveía. El gran nigromante había regresado y nada volvería a ser igual. Incluso desde la distancia podía Neferata percibir la irritación de Nagash. Sintiendo parte de sus frustraciones al retornar al mundo por debajo de su auténtico nivel de poder. Como en la antigüedad el gran nigromante podría transmutar piedra bruja, convirtiendo sus energías para sus propios designios. Sin embargo, Neferata imaginaba que Nagash no dispondría ni del tiempo ni de la paciencia para tan prolongadas medidas. Neferata sabía que todos los Mortarkas se afanarían para obtener el favor de Nagash, tratando de posicionarse los unos por encima de los otros en sus servicios al gran nigromante. Sonrió, adoptando una expresión que en modo alguno aumentaba su candidez. En aquel tipo de juegos, ella era una maestra. Tan solo Neferata sabía cómo desbloquear los pasadizos secretos que conducían al paso perdido de los enanos. Tan solo ella conocía las sendas que llevaban a la fuente de poder que Nagash necesitaba tan desesperadamente. Por el momento, Krell la serviría, y si conseguía salirse con la suya, puede que esa situación no cambiara nunca. Y hasta aquí este episodio del fin de los tiempos, donde hemos podido ver desde la perspectiva de Neferata el retorno del gran nigromante Nagash. Hemos también vivido el reencuentro entre dos viejos conocidos como son Krell y Neferata, y nos encaminamos ya de cara al siguiente episodio a otra titánica batalla. En el siguiente episodio aparecerán, para iros avanzando un poco, un conocido, pues seguramente por muchos de vosotros, como es Zorek Cejo Hierro. Así que, bueno, tendremos presencia enana y tendremos también un episodio con una grandiosa batalla que relataremos y que espero que os guste. Así que nada, por mi parte nada más por ahora y nos vemos en el próximo episodio.